Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí otra vez para hacer una planeación de Bullet Journal. En este caso es el mes de junio, que es el mes de mi cumpleaños. Así es que, nada, muy feliz de estar haciéndolo, pero la verdad es que no tenía tiempo como me suele pasar. Y dije, ¿cómo puedo hacerlo lindo y que realmente, nada, no me ocupe demasiado tiempo? Estaba viendo cuestiones de colores, ideas, un montón de cosas y agarré el tarrito donde tengo todas estas lapiceras y dije, me llamó mucho la atención el color celeste, no sé por qué. Y yo le hago caso a mi intuición y decido hacerlo en este color. Como ven, les estoy mostrando todo a cámara rápida para que no se haga eterno este video. No hice nada diferente a los otros meses, incluso agregué otra vez lo que es botánica. Sí hice esto, que fue agregar recortes de diario, y utilicé este papel, que es un papel para molde que se usaba para hacer moldes de ropa, de diseño de moda. La verdad es que no sé si lo siguen usando o no, pero bueno, mi mamá tenía ese pliego ahí y yo, buscando papel craft, encontré eso. Y dije, ¿por qué no lo voy a usar? Y este mes decidí agregar este Monthly Planner, que es ese círculo con los 30 días en los que podés señalar si pasó algo o pusiste algo interesante o algo que pasó en ese mes que quieras destacar. Eso lo saqué del canal de My Yellow Journal, que lo quise hacer el mes pasado y me salió bastante mal. Porque bueno, calcarlo y todo sobre el cuaderno es medio complicado. Y más cuando no tenés impresora y todas esas cuestiones en casa para por ahí imprimirlo y directamente pegarlo ahí. Perdón que me hago bola para hablar. No iba a grabar toda la planeación de las semanas porque son todas iguales. Pero me gustó el hecho de que lo vean, de cómo simplemente voy haciendo hojitas y flores que se me vienen a la mente. Traté de no copiar de ningún lado, si bien siempre estoy mirando referencias. Esta vez me forcé a que mi imaginación me llevara a hacer estas plantitas que van arriba. Quería hacerlo bastante minimalista, pero bueno, no quedó minimalista por el hecho de que agregué todos estos papeles. Lo que les quiero comentar es que arriba de estos papeles lo que pueden hacer es, o lo que pienso hacer quizá, es pegar otro papel, quizá un cuadrado de color o blanco o negro, y escribir arriba algo que necesite ese mes. Eso lo pueden hacer, por eso también ocupa demasiado espacio. Y bueno, y esta en la parte esta de gastos, lo que me pasó es que me equivoqué, entonces agarré y empecé a utilizar el error y empecé a hacer cuadraditos. Y arriba lo solucioné así, haciendo este título con otro pedazo de papel de molde y papel de diario y la washi tape, que es la que tenía porque no tengo muchos colores de washi todavía. Y también eso, ¿no? Siempre trato de mostrarles cómo se puede hacer algo simple con lo que tenemos en casa. En este caso son dos lapiceras, papel y nada más. Van a ver que la portada después me pareció muy simple, entonces le empecé a agregar cosas como siempre. Pero creo que esta vez no quedó tan desmadrado como otras veces. Esa frase me gustó, la escuché en un dibujo animado, así que piensen y se van a acordar de quién la dice. No la dice exactamente así, pero creo que en estos momentos, bueno, fue la que se me ocurrió cuando dije qué frase pongo este mes. Agarré y dije, bueno, es un momento difícil porque hay restricciones, hay un montón de cosas, entonces me parecía acertada esa frase y la puse. Como saben, el Bullet Journal para mí es un descargue de todo. Entonces, y también para probar técnicas, como por ejemplo esta vez que me decidí a probar a hacer plantitas y a probar también el hecho de pegar papeles, que me gustó un montón. La verdad es que no sabía por qué todos los que hacen Studygram y hacen Bullet Journal y agarran y todo el tiempo están pegando cosas,
no entendía por qué lo hacían y la verdad es que me doy cuenta de que me gusta muchísimo. Es muy divertido recortar papel, rasgarlo y pegarlo. Si no lo han hecho, pruébenlo porque es como que no tenés que pensar, no tenés que imaginar nada, solamente recortar y pegar y es muy satisfactorio. Así es que bueno, acá me parecía que seguía quedando medio raro porque lo que quería era que quedara monolínea y que se viera el color de la lapicera que me encanta. Que esperen porque ya va a venir el video de esas lapiceras. Ahí hice prueba de los celestes que tenía y siempre yo odio a la gente que utiliza los brush pen para rellenar colores, para pintar, porque nada, son marcadores caros usualmente y que los usamos para hacer lettering o brush lettering o caligrafía. Pero en este caso me di cuenta de que son los tonos más suaves que tengo en marcadores. Ese es el celeste pastel de Filgo. Y bueno, aprovecho para comentarles que estaba pintando bastante mal. Después de haberlos probado bastante, la verdad es que no los recomiendo. Así es que si no se los han comprado, no se los compren. Después voy a hacer un video de eso, creo que en Instagram. Así es que vayan a seguirme por ahí. En la descripción del video está mi Instagram. Tienen el link para ir directamente. Porque la verdad es que me parecieron muy lindos cuando los probé en este canal y después me empecé a dar cuenta de que realmente sí son malos, o sea, no duran mucho, las puntas son muy duras en comparación de los otros, prefiero mil veces los pincelados de Mugin. Y bueno, como ven acá el bullet de Norpac traspasa y eso que solamente agregué un poquito de pigmento con el resaltador Filgo, así es que eso también me viene decepcionando bastante porque no se puede hacer ni un mini degradado en la hoja, además de que es bastante áspera. Así que bueno, ahí les estoy mostrando todo lo que usé y como siempre me fui por las ramas, así es que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver.